la bienvenida a Mega Noticias. Actualiza con información de último minuto que llega desde el Levante Mediterráneo, específicamente Oriente Medio. Con esta información, por eso está Mariano Smith con nosotros. Una impactante explosión en Beirut, en la capital del Líbano. Marian, ¿cuáles son los detalles? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? Exactamente. Fíjate que no ha sido solo una, sino una serie de potentes explosiones que han estremecido la capital libanesa. Según los informes preliminares, se trató de la detonación en un almacén de explosivos que está localizado en pleno puerto de Beirut, aunque otros medios señalaban en un primer momento que se trataba de un depósito de pirotecnia. Esto ha provocado una gran onda expansiva que ha destruido todo lo que hay a su alrededor, decenas de edificios con daños, cuantiosos daños materiales, y también vehículos que explotaron producto también del fuego y las detonaciones. Según testigos, parece una zona de guerra, mientras se puede ver esta gigante columna de humo que mantiene a toda la ciudad cubierta con este cielo de color rojizo. La causa de las detonaciones fue este gigantesco incendio que comenzó cerca de un silo de trigos en este puerto, y estas llamas se extendieron rápidamente y alcanzaron este depósito de artefactos explosivos. Fue en ese momento en que se produce este gran estallido que se sintió en todo Beirut. En medio del pánico de la población emergió esta gigantesca nube de hongo que es visible desde varios kilómetros de distancia. Los invito a que escuchemos parte de ese estremecedor momento. Bueno, tenemos información que procede del medio qatarí Al Jazeera, que habla ya de al menos 10 víctimas fatales. Hay decenas de personas heridas. Las labores de rescate en la zona de donde se produjo esta detonación principal y que después se provocó una segunda, la verdad son extremadamente difíciles. ¿Por qué? Porque hay mucho temor de que se produzcan más detonaciones mientras se están rescatando a decenas de personas que aún permanecen bajo los escombros de estos edificios que te decía aledaños y que quedaron completamente destruidos. Explosiones que se produjeron en un momento en que el Líbano está sufriendo su peor crisis, no solo política, sino también económica, en décadas, que ha dejado casi la mitad de su población en la pobreza. Expliquemos un poco cuál sería la tensión, porque hasta el momento no se ha hablado si hay indicios de un atentado terrorista, pero obviamente esa tesis ronda con mayor razón, porque justamente este viernes un tribunal apoyado por Naciones Unidas va a dar a conocer su veredicto en el proceso contra cuatro hombres que son acusados de haber participado en el 2005 en el asesinato del ex primer ministro libanés Rafik Hariri, que es una etapa clave en todo este largo procedimiento en el que el actual primer ministro, además. Es otro, sí, Daesh. Y resulta que el problema es que estos sospechosos aún están en libertad y todos los acusados son miembros del movimiento chiita Hezbollah, que es, siempre se ha dicho que es un movimiento terrorista, ¿verdad? La Hezbollah. Y estos son acusados en el Tribunal Especial para Líbano, con sede en La Haya, que está, como les comentaba, encargado de dictar sentencia 15 años después de este potente atentado con coche bomba en pleno centro de Beirut, el que murió este multimillonario sunita y otras 21 personas. Y hago el alcance de sunita, porque el Hezbollah es un grupo chiita y su primer ministro en ese entonces era sunita. Entonces ahí está esa rivalidad para que usted lo entienda en su casa. Bueno, el asesinato Hariri, por el que primero estuvieron acusados cuatro generales libaneses prosirios, desencadenó una ola de protestas, forzó la retirada del país de las tropas sirias tras una presencia de 30 años en ese país, en fin. Otro foco de conflicto que se está produciendo es justo en la frontera de Israel. Exactamente. En los últimos días han habido fuegos cruzados en el límite de Israel con el Líbano. Es el límite norte de Israel. Para que usted se haga una idea, hagamos un poco de mapa. El Líbano tiene como frontera sur Israel, frontera
este a Siria y frontera oeste al mar Mediterráneo. Por lo tanto, para que usted se haga una idea, en estos conflictos de fuego cruzado que se ha producido en el norte de Israel, es precisamente, según los israelíes, porque se produjeron algunas detonaciones provenientes de Hezbollah y que ellos están respondiendo a estas detonaciones, y en las últimas horas Hezbollah ha negado esa versión. Pero ahora el foco está en la capital, está en Beirut, y mira las imágenes que nos muestran el día de hoy. Son realmente impresionantes, o sea, esa onda expansiva y esa explosión no habla de que efectivamente... achíqueme un poco, señor director. No habla efectivamente de un almacén de fuegos artificiales. Claramente ahí se puede ver que hay un explosivo de mayor tamaño y de mayor potencia. Es re importante señalar que aquí la división interna del Líbano, por más que Hezbollah, que se ubica generalmente en esta zona para atentar contra Israel, evidentemente Hezbollah también tiene un tema interno con la división de los dos grandes grupos y corrientes del Islam, que son los chiitas y los sunitas. Exacto. Es la disputa eterna que tiene Irán, chií, con Arabia Saudita, que es sunita. O sea, son dos visiones del Islam, una de las tantas, porque hay otras más pequeñas. Y en este caso, Hezbollah, al principio de este atentado del año 2005, se lo habría adjudicado otra célula, como para intentar encubrir a Hezbollah como autor de este atentado contra Rafiki. Exacto. Vamos a hacer un poco de geografía, ¿verdad?, para que la gente lo tenga muy claro. Esto es el Líbano, aquí está Beirut, la capital, que es donde ocurrieron estas detonaciones y que todavía hay máxima tensión, porque como es un lugar, en principio, un lugar de explosivos, un depósito de explosivos, el ir en rescate de los heridos hace muy difícil la tarea, porque se cree que pueden producirse otras detonaciones. Claro. Pues bien, aquí vemos el Líbano y su frontera sur es con Israel, donde están los altos de Golán. Uno está ahí en la frontera de Galilea y el alto de Golán. Y tienes una vista privilegiada, y no solo con la vista privilegiada que puedes tener hacia el Líbano, sino hacia Siria. Estás en los Altos Golán, estás a 60 kilómetros de Damasco, la capital de Siria. Es decir, es una zona, una región de altísima tensión constante desde los últimos años por la guerra civil que se está desatando en Siria y obviamente con la situación particular entre Hezbollah, que es un grupo extremista que opera, chiita, que opera en el Líbano y que se enfrenta, para que no digan que es la ciudadanía o el gobierno, y que se enfrenta con las fuerzas militares israelíes en forma constante. Pero lo que vemos en el día de hoy, en un comienzo, lo que ha reportado la prensa, se tratarían entonces de un incendio en este puerto, en un depósito de un silo de trigo. Las llamas se extienden a este depósito de explosivos y se produce esta imagen que, verdad, dicen que parece una zona de guerra. Habrá que dimensionar no solo la cantidad de muertos, sino de heridos por producto de todas estas detonaciones. Vamos a ver si alguien se lo adjudica o si es que efectivamente fue un accidente, pero todas las miradas apuntan a Hezbollah. De hecho, Benjamín Netanyahu, hace una hora atrás, un par de horas atrás, ya advirtió a Hezbollah que tuviera mucho cuidado con intentar agredir o atentar contra Israel porque iba a haber represalias. Exactamente. Entonces, la tensión no solo se localiza en el Líbano, sino en toda la región. El equilibrio muy complicado que hay en esa zona. Muchísimas gracias, Marianne. Ya retomaremos este tema. Sí, en menos de una hora más estaremos aquí viéndolo.